Garriga, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, le veo así animado, ya quedan pocos días, bueno, estamos a martes, ya se supone que es una cosa grotesca hablar de reflexión en Cataluña, que no ha reflexionado desde 1980, me parece excesivo, pero en todo caso les quedan 3 días, 4 de campaña, si contamos hoy, y ya el domingo vamos a ver el arqueo. Pero aparte del aspecto heroico que ha tenido su campaña y que simbólicamente, pues qué duda cabe que para los españoles de Cataluña, pues son ustedes ahora el símbolo, como lo ha sido Ciudadanos antes, como lo ha sido el PP de Vidal Quadras antes, tienen, digamos, un plus moral. Pero, sin embargo, hay dos asuntos por los que yo le quiero preguntar y luego dejo que le pregunten también Inda y Paco Rosell, que son, digamos, técnicos y que, sin embargo, tienen un gran valor político. Uno es el de la participación y otro es el de la propia legitimación o legitimidad de un proceso electoral que posiblemente, ustedes sé que se empeñaron en no dar marcha atrás, porque además les iba bien, pero o por la razón que fuera, pero cuando se planteó el debate no estaban los números que, por ejemplo, seguimos dando hoy, que son el doble de los que había cuando se intervino Madrid, y por supuesto mucho más, el triple, que cuando se aplazaron las elecciones gallegas y vascas. Y va a haber un problema, que los últimos datos que tenemos son de prácticamente 25.000 alegaciones que te dejan coja, pues prácticamente un tercio de las mesas electorales, que plantean un problema, primero técnico, de qué votos se van a contar, cómo se van a elegir las mesas, de qué muestreo se va a hacer para a las 8 decir ha ganado Menganito o Zutanito, y luego hacer que las papeletas coincidan con la... hablando de un recuento de varios días. Bueno, es que han dicho como mínimo dos, si 48 horas después, pero eso se lo ha inventado la Junta. ¿Por qué un tío que está enfermo el domingo va a estar sano el martes? O sea, es que eso no lo creo. Entonces, hay esas dos cosas. La participación, yo creo que eso en principio, dentro de que baja la participación españolista siempre en las elecciones autonómicas, excepto las últimas, pero porque estábamos con las dos grandes manifestaciones nacionales, estaba Ciudadanos en auge, había hablado el Rey, el 155, es decir, era un momento de euforia que no se ha vivido en Cataluña nunca desde Tarradellas, y en cambio ahora eso no. Luego hace el tiempo que hace, el virus que hace, la participación va a bajar y lógicamente siempre he estado entre 10 y 20 puntos menos de participación en las regionales que las nacionales, por la gente españolista que se siente marginada. Y luego la gran cuestión de la legitimidad, porque no es improbable que algún partido, cualquiera, más son partidos golpistas que más les da, que pueda impugnar el resultado electoral y convertir esto en un proceso complicadísimo. ¿Cómo ve las dos cuestiones? Bueno, en primer lugar, don Federico, decirle que respecto a la participación o la posible abstención, yo quiero hacer un llamamiento a todos los catalanes para que acudan el próximo 14 de febrero y que podamos protagonizar una gesta histórica, y que a pesar de que algunos nos lleven décadas diciendo que es imposible desalojar a la mafia separatista de la Generalitat, pues yo les animo a que tenemos una oportunidad histórica el próximo 14 de febrero. Dicho esto, está claro que las circunstancias a las cuales concurrimos a votar por culpa de la negligente gestión del separatismo son cuanto menos inquietantes. Sin duda alguna, han tenido mucho tiempo para preparar un plan de contingencia sanitario, para garantizar el voto de todos los catalanes, para que el voto sea seguro, y no lo han hecho. El problema es, y confío, que en las próximas horas desarrollen todo lo que tienen que desarrollar para que se realicen unas votaciones en un ámbito seguro. Está claro que ellos ya están fomentando ese discurso de la legitimidad en torno a la configuración de las mesas. Pero es que fíjese, estamos entrando en una contradicción que demuestra la urgente necesidad de desalojar a estos pirados de la Generalitat, porque le dicen a una persona que tiene que estar, por ejemplo, 12 horas en una mesa electoral, pero sin embargo no puede abrir su negocio durante 8 horas. Es decir, es un absoluto despropósito y es urgente, de verdad. Y yo confío que desarrollen lo necesario para que todo el mundo pueda ir a votar. Y es fundamental, repito, que la gente acuda a votar, porque llevamos muchas décadas aquí sufriendo bajo el yugo de estos totalitarios, donde se nos pisotean derechos, donde se nos pisotean las libertades. Y como bien usted decía,
han habido momentos determinantes donde efectivamente grandes personas han dado la batalla, ya sea en el Partido Popular o en Ciudadanos, pero yo también quiero decir un mensaje al conjunto de los catalanes. Efectivamente, dieron la batalla y hay que agradecérselo, sin lugar a dudas. No somos los primeros que vamos a levantar la bandera de la Unidad Nacional, seguro que no, pero sí podemos asegurar al conjunto de los catalanes que, a diferencia de otros, nosotros vamos a perseverar en la defensa de esas ideas, en la defensa de la libertad y en la defensa de la Unidad Nacional, cueste lo que cueste y nos llamen lo que nos llamen, don Federico. Y a pesar de que, como pasó el otro día, nos lancen maceteros y nos lancen piedras ante la pasividad y la incitación directamente a realizarlo por parte de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, yo quiero decir que no se queden en casa, porque si nos quedamos en casa, la mafia separatista seguirá instalada en el gobierno de la Generalitat. Y tenemos una oportunidad histórica para, de una vez por todas, recuperar nuestra tierra, recuperar nuestra libertad y poner las instituciones al servicio de los catalanes. Y en la encuesta de OK Diario aparecen ustedes prácticamente empatados. En la del Mundo del domingo aparecían empatados con el PP, lo cual ya es un gran éxito. Bueno, un éxito, ¿no? Ustedes parten de cero. De cero a seis. Parten de cuatro, pues bueno, imagínense. Pero bueno, vamos a suponer que por una vez el periódico de Cataluña no miente. Sé que es un hecho difícil de creer, pero vamos a suponer que se acerca a la realidad y que el Partido Popular repite resultados y saca cuatro escaños. Le falta uno para formar grupo parlamentario. Y vamos a suponer que usted, según la encuesta del periódico, pues tiene siete u ocho. Hasta nueve le llegan a dar, pero vamos a suponer que sean seis. Y ustedes le darían, que es una cosa que le pidieron a Ciudadanos y Ciudadanos se negó, ustedes le darían el voto, digamos, le prestarían el diputado que necesita el Partido Popular, que podría necesitar el Grupo Popular si lo necesitaran, y viceversa. Si lo necesitaran ustedes, si ustedes sacaran cuatro y ellos seis, ¿creen que se lo prestarían? Pues mire, don Federico, y le soy muy sincero, eso es una decisión que, como entenderá, no compete solo a mí tomar esa decisión, pues tendremos que tomar, ¿no?, la decisión de manera colegiada en los órganos del partido, pero sí que le digo que, a diferencia de ellos y de muchos otros, sea esa circunstancia u otra, y creo que lo demostramos, por ejemplo, en la moción de censura y los meses que han venido hasta ahora, que nosotros estamos muy por encima de esas batallas de colores o partidistas. Nosotros tenemos muy claro quién es nuestro enemigo, que es el separatismo de izquierda. Nosotros no hemos venido ni a insultar al Partido Popular, ni a señalizar al Partido Popular, a diferencia de una estrategia que han preferido adoptar ellos. Nosotros estamos por encima, y si esa circunstancia se tiene que producir, se tomarán las decisiones oportunas y se valorará todo en su justo momento. No me gusta hacer política de ciencia ficción, pero sí que le puedo decir que yo estoy muy por encima de esas batallas, porque tengo muy claro quién es mi enemigo. Espero bueno, pero si esto es muy sencillo de contestar. Si usted, otra cosa es que luego el partido diga no, porque nos acaban de hacer semejante fechoría. Creo que ha hecho una entrevista, acaba de hacer una entrevista a Pablo Casado en RACU, que es la radio golpista por excremencia, luego está Cataluña Radio, pero la radio golpista, realmente sin golpista, duda. Sin duda es RACU, que bueno, aparte, yo no sé si es que quiere cargarse. Yo empiezo a pensar que es el espía de Cambridge, o sea que Teodoro y él son Philby y el MacLean, o sea.